Se realizó en el CEA una jornada de escuela abierta para la capacitación de docentes. Acto en la Escuela 281 en homenaje al general San Martín. Estuvimos en el Centro Educativo Cultural para saber sobre los cursos que se dictan. La Cooperativa de Agua Potable tiene información importante para todos sus asociados. El satélite argentino ARSAT 2 partió hacia Guayana Francesa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a San Genaro Noticias a este miércoles 19 de agosto, donde el día se presentó agradable y esperemos que siga así. Ya comienzan los 30 minutos de programación para hacerles llegar lo más importante que tenemos para el día de hoy, pero antes es momento de presentar a mi compañero. Bienvenido y buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Estamos en mitad de semana, en este día miércoles, transitando las últimas horas de esta jornada, como anticipábamos en los títulos y como es habitual, con información local para contarles en algo que queremos dejar en claro, hacer hincapié y que estamos desarrollando a lo largo de los últimos programas, que es basarnos y tratar de generar información local, manejar la agenda de lo que sucede diariamente en la ciudad de San Genaro y siempre con algún toque de información regional, nacional y también deportiva. Estamos aquí desde el estudio de Canal 4 para hacerles un rato de compañía en esta noche de miércoles donde ya es importante comenzar con la información. Y es momento de pasar a la información meteorológica de la Cooperativa Telefónica para saber cómo está el clima hoy en nuestra ciudad. Como vemos en pantalla, el centro de la ciudad en vivo. La temperatura para hoy es de 17 grados, el cielo parcialmente nublado, de fresco a templado y viento del sudoeste a 6 kilómetros por hora. Y es momento de comenzar con la información porque hoy en el CEA se realizó una jornada de escuela abierta que comenzó a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Como vemos en pantalla, es un programa de formación docente donde se busca desarrollar nuevos conocimientos y capacidades. Ellos lo que realizaban es una especie de debate, comparten ideas y como vemos son todos docentes de San Genaro y la región pertenecientes a distintas áreas de distintos cursos. Los cursos que actualmente se están realizando son de pastelería, sistema de soldaduras, electricista, jardinero, cocinero, huertas orgánicas escolar, donde estos se dan en las escuelas rurales, y aprovechamiento aromáticos y medicinales. Estos son los cursos que actualmente se están dando en el CEA y cada docente lo que busca en esta capacitación es perfeccionar el aprendizaje y compromiso a partir de la jornada de escuela abierta que se desarrolló hoy en el CEA. Ahora el viernes 21 de agosto estamos organizando una cena show acá en el CEA, en el Centro Educación Agropecuaria, que se va a hacer en el salón, que ya varios conocen, a beneficio de la cooperadora del CEA para hacer cosas acá en el CEA que estamos haciendo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Tienen mirando muchas tarjetas ya vendidas? Y hay, pero si a alguno le interesa puede llamar acá los teléfonos del CEA o conmigo o varios integrantes de la cooperadora que hay tarjetas todavía para vender. ¿Cuál es el teléfono del CEA? 493-370. Así que ahí hay tarjeta disponible todavía, va a estar muy bueno porque siempre hemos hecho otras actividades y salieron bien. Así que bueno. ¿Cuál es el menú? El menú es arroz con pollo y postre helado. No incluye la bebida, ¿no es cierto? Y después va a haber unos vinguitos, también vamos a hacer unos vinguitos, va a haber premios. Puede haber premios también a los primeros bailarines que salgan a bailar, o sea, todo así, ¿viste? Vamos a tratar de sacar lo mejor posible, ¿no es cierto? Están todos invitados. Sí, están todos invitados. Ya los esperamos todos y bueno, que llamen si hace falta
que quieran tarjeta, ¿no es cierto? Bueno, te cuento un poco los beneficios, para que, cómo trabaja la cooperadora. Nosotros tenemos un auto a cargo de la cooperadora, que es para dar cursos en las escuelas de campo, también es para escuela de campo y a la vez escuelas acá en la redonda de San Genaro, ¿no es cierto? Así que bueno, eso también estamos en un auto a cargo nuestro, que le cuesta mantenerlo hoy un día, bueno, pero se lleva todo adelante, ¿no es cierto? Y también hemos puesto dos aire acondicionados nuevos, que hace bastante ya, lo recuerdo por ejemplo, en un salón grande que tenemos que dan clase los profesores de acá. Se ha hecho un galpón de soldadura que se dan los cursos de electricidad, ¿no es cierto? Se ha acomodado un poco, ya que los presupuestos están muy caros, no los dan los números a veces, pero bueno, estamos luchando, por eso estamos trabajando para agrandar esto, ¿no es cierto? Donde se dan los cursos. También donde estamos haciendo la parte del curso de jardinería, el chico del profe, también estamos haciendo los pisos nuevos, todo como para hacer un galpón ahí, como para que puedan trabajar un poco más cómodo y agrandar las cosas. Así que bueno, es todo un poquito eso lo que le quería contar nomás por ahora. Gustavo Rupp, integrante de la cooperativa, de la cooperadora, mejor dicho, del CEA, invitando a todos a la cena show del próximo viernes. Hacía mención, aquí va a haber premio a la primera pareja o al primero que se anime a bailar. Tengo grandes candidatos aquí detrás de cámara, así que son favoritos, así que si llegan a estar, tomen nota porque pueden ser de los grandes ganadores. Pero vamos a la siguiente información del día, que refiere a la escuela número 281, porque durante la mañana de hoy se realizó el acto en homenaje al fallecimiento del general José de San Martín. Estuvimos con Graciela Saloco, que es la directora de la institución, donde nos hacía mención de lo realizado y también anticipaba quiénes serán los alumnos que el próximo viernes participarán en una nueva edición de la Justa Sanmartiniana. El viernes, pasado mañana, vamos a tener una jornada en nuestra escuela, que somos sede, de este encuentro, que ya lo deben haber escuchado, que tiene que ver con el saber sanmartiniano, sobre vida y obra del general José de San Martín. Participan los alumnos de séptimo grado, son cuatro. Quienes van a participar el viernes, que lo hacen por segunda vez. El año pasado ellos estaban en sexto y fuimos a participar a Villa Constitución. También fue el otro grupo de séptimo. Ellos no ganaron, pero ya están preparados para participar este año. Alejandro, Brisa, Martina y Ludmila. Ellos van a representar el viernes en esta jornada de preguntas y respuestas y trabajo práctico a nuestra escuela. Junto con ellos vamos a tener a niños de otras escuelas. Viene una escuela de las Rosas, viene una escuela de las Parejas y dos escuelas de la provincia de San Luis. ¿Por qué San Luis? Porque el año pasado, con el grupo que ganó, nos ganamos el viaje a San Luis. Fuimos a San Luis, allá participamos de este evento, donde ganaron los chicos, que ustedes ya lo deben saber, porque después fuimos a Santa Fe, al Senado, y tuvimos un montón de reconocimientos. Entonces yo este año no devuelven la visita. El viernes va a salir un ganador. Nosotros tenemos que aplaudir a los chicos para que hagan todo lo posible. Pero si no ganamos, tenemos que aplaudirlos. Más todavía, por animarse a participar. Y ahí escuchábamos donde presentaba a quién serán los alumnos que participarán el próximo viernes con competencia con chicos de diferentes escuelas, donde se destacan dos escuelas invitadas de
la ciudad de San Luis. Y ahí el acto, la participación de los diferentes alumnos de El Turno Tarde, estuvimos presentes acompañando la jornada diaria de la Escuela 281, el acto homenaje al José General de San Martín y también con lo que se viene, que es una nueva edición de la Justa Sanmartiniana, y con la actuación ahí especial de el general Lucas Bordioni, en este caso, que estamos viendo en imagen. Seguirnos es por internet desde la página web sangenaronoticias.com.ar, la cual es llevada adelante por Lucas Correa, donde nos vemos en vivo y puede actualizarse de lo que son las noticias locales, nacionales, regionales, lo que es el deporte, tenemos la parte de lo que es el clima y las distintas vías donde pueden seguirnos actualmente y continuamente. Es momento de seguir porque estuvimos en el Centro Educativo Cultural para saber cuáles son los cursos que actualmente se dictan, y estuvimos con Jorge Colabuti y Rita Acuña, quien nos cuentan sobre más información del Centro Cultural. El Centro Educativo es un centro que nace originariamente en el año 2005, brindando el servicio de educación a distancia mediante un convenio con la Universidad Nacional del Litoral. Fue avanzando el tiempo, fue avanzando la tecnología, fue el mundo llenándose de ofertas educativas, lo mismo la Argentina, sobre todo en materia de educación a distancia. Nosotros lo que hacemos acá es ofrecer un sinnúmero de cursos a distancia. Pero básicamente la función que nosotros cumplimos es la de orientadores, la de asesores y la de alguna manera consejeros, porque en general la gente que viene no viene con una idea precisa acerca de qué quiere estudiar. Acá entonces tenemos en general una larga charla con los que vienen a plantearlo su deseo de estudiar, porque en primer lugar los cursos, la mayoría de los cursos que se hacen acá tienen, incluso las carreras, tienen una terminalidad laboral, digamos, se apunta al mercado de trabajo, a la capacitación laboral. Entonces nosotros le ayudamos a descubrir a quien viene acá cuál sería su mejor opción para llevar adelante un estudio que los capacite laboralmente y ofrecer su servicio después en relación de dependencia, o bien transformarse en un pequeño empresario, un constructor de una pequeña pyme, que bueno, aquel que tiene espíritu empresario la hará crecer, arrancando de conocimientos que son muy valiosos y muy concretos en función de los cursos que nosotros damos, que son cursos, son nada más que cursos, pero capacitan. Esto nosotros no lo pensamos como un negocio. Los entes organizadores de este emprendimiento, que son la cooperativa y la municipalidad, no buscan una rentabilidad económica. El objetivo es poner ante la gente una oportunidad, abrir una puerta para que la gente pueda ver una salida o una entrada a un lugar de trabajo que puede ser la solución o a su falta de trabajo o bien a sus aspiraciones de seguir creciendo. ¿Cuáles son los cursos? Bueno, enumerarlos a todos sería bastante engorroso porque tenemos más de 200 cursos solamente en este momento ya dictándose, y además les quería comentar que no solo están ahora en funcionamiento dándose los cursos, sino que durante todo el año y generalmente cada mes o cada bimestralmente van apareciendo nuevos y van abriendo nuevas las inscripciones para que cualquiera
mayor de 16 años o con estudios secundarios completos vengan a inscribirse y, bueno, como bien dijo Jorge antes, a asesorarse con nosotros para ver para dónde va a salir con el estudio. ¿Cómo es la forma de inscribirse o de comunicarse con ustedes? Bueno, como este es justamente un centro de vocación a distancia, todo lo que se hace por acá es a través de internet. Si tienen que venir acá a inscribirse, bueno, nosotros le tomamos los datos y como si fuera la parte de alumnado de una escuela o de una facultad presencial, bueno, nosotros eso es lo que hacemos con Jorge acá. No solo asesorarlo, sino también llevarle la parte administrativa al alumno si así lo necesitan. Los invitamos a todos los que se quieran acercar de lunes a viernes de 19:30 a 21:30 en Belgrano y Entre Ríos. Ahora está pintadito el local, así que lo van a identificar. Al teléfono 491-050 en esos horarios, que vamos a estar a disposición para lo que necesiten. En estos momentos hay actividad de los octavos de final de la Copa Argentina, cuando Boca es el gran protagonista de esta noche, porque en San Juan está enfrentando a Guaraní Antonio Franco de Misiones. Ya sin rotación, tiene la obligación de después de tanto tiempo ganar algo, por eso Arruabarrena mandó a Orión a la cancha, Peruzzi, Díaz, Tobio y Colazo, Pérez, Cubas, Gago, Carlitos Tevez, Caleri y Palacios. Lo mejor que tiene Boca para enfrentar por los octavos de final de esta Copa Argentina a Guaraní Antonio Franco, que tiene la camiseta roja y blanca con la banda que cruza el pecho, que no es River, que es el equipo misionero que juega en la B Nacional. Están igualando 0-0 en 20 minutos del primer tiempo en San Juan, en una cancha que explota, que revienta de público. Horas previas estuvieron acompañando a Boca y sobre todo a Carlitos Tevez, al gran ídolo que tiene hoy la institución. Ahí se vemos los avances de Boca, que llega pero que no puede lograr la ventaja en este encuentro de poca paridad desde la historia, desde los nombres, pero que en el resultado hasta ahora se mantiene 0-0. Actualidad pura. Copa Argentina, Boca, Guaraní de Misiones. Y hay que contarles la información que nos acercaron hace instantes, hace minutos nada más, la gente de la Cooperativa de Agua Potable de la ciudad, donde informa a todos sus abonados que por las consecuencias de las precipitaciones que se han padecido hasta los últimos días, se encontró interrumpido hasta el día de ayer el suministro de agua potable. Se trabajó incansablemente y se efectuó la limpieza de la fosa, el desarme, secado, armado de bombas impulsoras de agua y su correspondiente cambio de rodamientos. En síntesis, para aclarar, el agua de red está totalmente habilitada, funciona, ya no se encuentra interrumpido el servicio de agua potable y los socios cuentan con 1000 litros de agua sin cargo para realizar el lavado de tanque domiciliario. Y a partir del jueves, o sea de mañana, comienza nuevamente a brindarse el suministro de agua por ósmosis. Esto es 5 pesos cada 10 litros en los horarios de 8 a 12 horas y de 15 a 18 horas. 30 horas, importante esto, que a partir de mañana se comienza a brindar en la cooperativa el suministro de agua por ósmosis con el valor de 5 pesos por cada 10 litros. Y es momento de seguir porque para la noticia de todos, el satélite argentino ARSAT 2 partió hacia Guayana Francesa. Desde allí será lanzado al espacio en septiembre el segundo satélite argentino construido en Bariloche. Será lanzado al espacio el próximo 30 de septiembre. El segundo satélite argentino de comunicaciones ya está en camino a la base de lanzamiento. El satélite fue diseñado e integrado por INVAP,
una empresa estatal es una mezcla de diseño, construcciones y operaciones realizados en el país. Estamos con la cámara en el mundo, este lujo que nos damos a través de las comunicaciones y a través del servicio de las diferentes plataformas digitales. Esta es la fuente de la riqueza de Singapur, ¿sí? Lejísimo estamos. Tal es así que es de día en Singapur en estos momentos. Esta fuente que fue construida hace muchísimo tiempo y que desde 1998... ingresó al récord Guinness por ser la fuente más grande del mundo, la fuente de la riqueza de una de las ciudades más ricos del planeta. Esta fuente que fue construida en el año 95 y desde el 98 está en los récord Guinness. Es de día, es la fuente, funciona también como rotonda con un poco más de color, más de brillo que las que vemos habitualmente aquí en la ciudad y también en toda la región. Si de acá es bella, imagínatela viendo lo que es en el momento y personalmente. Es una de las fuentes con más historia y vida en Singapur. Con San Genaro Noticias también estamos recorriendo el mundo, saludando a Elda y Oscar Bartolozzi, que siempre que diariamente miran el noticiero. Vamos a las cotizaciones del día, a lo que nos ha dejado el cierre de los mercados con una importante variación e incremento en el dólar. Para la compra 9,21, esto es el oficial, y para la venta 9,26. Y aquí sí vamos a ver el incremento en el dólar blue, en el paralelo, que está a 15 pesos para la compra y 15,15 centavos para la venta, el valor más alto en este último periodo. El ahorro estable, 11,11 centavos. Cereales oleaginosas, que ya vamos a tener en pantalla seguramente y que también actualizamos. El trigo sin cotización, 905 pesos la tonelada de maíz. El girasol sin cotización, 2.080 pesos la soja y 900 el valor del sorgo. Pasamos rápidamente al comunicado de la farmacia de turno para esta noche. Para hoy miércoles tenemos de turno Campanini y Vivas. Esas son las dos farmacias que hoy están de turno en la ciudad, Campanini y Vivas. Estamos desde el centro de la ciudad con algunas de desvirtudes de que es habitual de tanto trabajo y que quiero destacar, aprovechar a defenderlo cuando vemos que pasa una de las líneas de colectivo que habitualmente transita la ciudad de San Genaro. Destacar el trabajo de Eric, de Emiliano, también de Daniel, para que diariamente podamos estar al aire en vivo. No es un trabajo fácil, hay muchas cámaras funcionando, muchísimos equipos también detrás en la burbuja, para, mejor dicho, en la pecera, como se le suele decir habitualmente, y los chicos que tenemos muy cerca se están riendo, pero en la pecera hay muchísimos controles para que la información vaya de forma dinámica, al instante, es mucho trabajo coordinado. Son desperfectos que ocurren en todos los canales de televisión del país y también del mundo. Estamos en la ciudad que, como de costumbre, ya es una cábala para nosotros, es una cábala de San Genaro Noticias que no pase nadie. No pasa nadie en San Genaro y por suerte aparece el clima. Vamos a empezar a dejar cámara fija los fines de semana a ver si hay más movimiento. Y vamos a pasar a lo que es el clima de hoy y de la semana. Para hoy miércoles la temperatura actual es de 17 grados, el cielo parcialmente nublado, la temperatura de fresco a templado y viento del sudoeste a 6 kilómetros la hora. Pasamos al pronóstico del día jueves. Tenemos una mínima de 7 grados, una máxima de 15 grados, el cielo parcialmente nublado y el día se presentará fresco con probable llovizna por la tarde a noche.
Y pasamos al clima del día viernes, donde tenemos una mínima de 8 grados, una máxima de 22 grados y el cielo despejado con presencia de sol. De fresco a templado y tenemos un ascenso de temperatura, por lo tanto, por lo previsto, el día viernes se presentará muy lindo y agradable. Y llegamos al cierre, al final de esta emisión de San Genaro Noticias. En instantes nada más va a continuar la programación con Periodismo en Acción en la pantalla de Canal 4, actualizando lo que es información del instante, del momento, y que anteriormente veíamos que Boca sigue empatando ante Guaraní de Misiones, y si bien en las diferentes redes sociales la gente pide goles, todavía no llegan porque Boca sigue igualando 0-0 a un equipo sumamente inferior. Y así nos despedimos, Gis. Así es, con todas las noticias en el momento nos despedimos y hasta aquí llegó San Genaro Noticias, estos 30 minutos de programaciones diarias donde le haremos llegar lo más importante del día. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buena semana. Como siempre, un placer. Hasta mañana. Buenas noches. Sigan prendidos a la pantalla de Canal 4.